Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de RailSim.es de la serie Trex de Max y Train Simulator. En este episodio, en este capítulo, vamos a ver algunos tips y algunos consejos con respecto a la hora de crear, pues, tanto nuestro modelo como nuestro objeto, tanto sea sencillo como sea complejo o muy complejo, y digamos un poco cómo hacerlo para que en el simulador no cargue en exceso y que no tenga una bajada de rendimiento importante. En el vídeo anterior vimos cómo optimizar, tengo aquí la catenaria del vídeo anterior, cómo optimizar en una misma hoja de textura todas las piezas de un objeto relativamente sencillo, como es esta catenaria. Estuvimos haciendo despieces con un wrap, estuvimos haciendo render to texture y lo metimos todo en una textura de 1024 por 1024. Así conseguimos un rendimiento muy elevado dentro del juego. Bien, aquí vamos a ver algunos consejos, como por ejemplo cómo borrar todo y empezar desde cero, por si no nos gusta cómo está quedando, si queremos empezar otra vez, cómo realizar esos pasos de una manera sencilla y rápida, y luego vamos a irnos a un objeto muy complejo y ver y digamos cómo tendríamos que ir texturizando y cómo tendríamos que pensar en cómo hacerlo para que dentro del juego no tenga una bajada de frames y una bajada de rendimiento importante. Esto es totalmente implementable tanto a Panrise como a Trainz o a cualquier mod que estéis haciendo para cualquier juego. Como siempre digo, la intención siempre es intentar optimizar las cosas, ¿vale? Para que no se sobrecargue, teniendo en cuenta que es un objeto y que, bueno, tiene que tener cierta calidad, tiene que tener cierta visión de calidad, pero que, bueno, dependiendo un poco lo que sea, pues es mejor tener más o tener menos. Bien, lo que vamos a ver en primer caso es, imaginemos, por ejemplo, que yo pues tengo esta catenaria, no me gustan los resultados y, bueno, pues digo, mira, quiero empezar desde cero y quiero ya terminar y empezar de cero porque no me gusta cómo he hecho los unwrap, cómo he hecho todo, como sabéis, tengo hecho unwraps con despieces y demás. Bien, para, digamos, empezar de cero, ¿vale? Para no volvernos locos, lo primero que tendríamos que hacer son dos cosas. Una, nos vamos aquí al Material Editor y lo que, para no liarnos, lo que podríamos hacer es resetear absolutamente todas las bolas. Todas las bolitas que tenemos aquí las podemos resetear, pero no tenemos que ir una a una, no es necesario. Para resetear absolutamente todas las bolas y empezar de cero, esto no va a quitar las texturas de aquí, simplemente va a resetear todos los materiales. Pues nos vamos aquí a la pestaña Utilities, ¿vale? Y Reset Material Editor Slots. ¿Vale? Si le damos aquí, vemos que automáticamente me ha reseteado todas las bolas una por una y ya tengo el material estándar. Ya, pues, ya aquí ya podría empezar a coger el cuyo material, ya empezaría otra vez, pero digamos, reseteamos todo el material, la ventana del Material Editor. Bien, como veis, lógicamente esto no borra de la catenaria, en este caso mi objeto de la catenaria, las texturas siguen implementadas, lo único que se ha borrado es, digamos, la ventana del Material Editor. Bien, el siguiente paso para resetear todo habría que quitar los unwraps, ¿vale? Para quitar los unwraps y quitar los materiales asignados, ¿vale? Simplemente tenemos que seleccionar todo nuestro objeto, todos los objetos o el objeto que, o la parte del objeto que queremos quitar. En este caso, vamos a hacerlo todo desde cero. Vamos a pulsar con botón derecho, ¿vale? Y lo vamos a convertir en mesh, ¿vale? Lo convertimos en mesh y vemos que aquí ya tenemos todas las partes convertidas en vez de en poly en mesh. A continuación nos vamos aquí a la herramienta Utilities, donde está la llavecita, ¿vale? La llave inglesa, ¿vale? Y luego de aquí nos vamos a fijar en la pestaña More. Le pulsamos y aquí vemos un montón de opciones dentro de la pestaña Utility. Aquí hay un par de opciones muy interesantes, ¿vale? Que, por ejemplo, una de ellas es el Bitmap Photometric Path, ¿vale? Pulsamos aquí y damos a Edit Result. Aquí nos dice dónde está cogiendo la textura. Si, por ejemplo, nosotros hemos cambiado la carpeta de creación, la textura la tenemos en otro sitio y, bueno, por lo que sea, no lo podemos hacer con el editor de materiales, que sería hacerlo aquí, pues aquí están linkadas todas las texturas. Si yo tengo muchas texturas puestas aquí, habría un listado. Entonces, yo si lo quiero cambiar de carpeta porque las tengo en otra carpeta y quiero cambiar todas a la vez, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego en otro ejemplo. Pues aquí seleccionaríamos todas las líneas que tenemos y entonces simplemente buscaríamos la nueva carpeta donde está. Le daríamos aquí, usaríamos el patch, le daríamos set patch y no lo cambiaría. Por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, me voy al espejo y digo texture, use path, set path, ¿ves? Me la ha cambiado ahí, pero no se exportaría bien porque no está allí la textura, ¿vale? Pero es una manera de cambiar digamos, toda la dirección de las texturas. Volveríamos a coger aquí a catenaria, texture, seleccionamos el patch, set path y ves, ya se ha cambiado
la dirección de la textura. Si aquí tengo 6 o 7 texturas, 8, 9, 10, 12, podemos seleccionar todas a la vez. Buscamos la carpeta donde están las texturas. Pues esto viene bien por si cambiamos de ordenador, nos lo llevamos a otro sitio para trabajar en otro lado. Pues bueno, aquí cambiaríamos, en vez de C:\programFiles está en H:\, porque es otro disco. Pues bueno, lo podríamos hacer aquí con todas las texturas a la vez. No tendríamos que irnos uno por uno a las bolitas a cambiarlo, ¿vale? Lo haríamos desde, recordar, More, Bitmap Photometric Patch, Edit Result, ¿vale? Lo haríamos aquí. Bien, vamos ahora a quitar nuestro unwrap. Desde este listado lo que vamos a seleccionar es la penúltima opción, que se llama UW Remove, ¿vale? Vemos aquí Remove y tenemos dos parámetros, ¿vale? El UW y el Materials, ¿vale? Bueno, esto se ha puesto así básicamente porque lo vamos a quitar. Seleccionamos todo y si yo la selecciono el UV, ya ha quitado todo el mapeo. ¿Vale? Habéis visto que ya se ha completamente descolocado, ya no se ve bien, ¿vale? Se ve completamente azul, se ve completamente raro. Y ahora voy a quitar los materiales, todos los materiales asignados se los voy a quitar del tirón. Y ves, acaba de volver al inicio. ¿Ves? Ya se ve de los colorines y estos son los colorines que tenía al principio del vídeo anterior, justo antes de empezar a texturizar. Ahora mismo el objeto ya estaría reseteado. Si yo me voy a hacer un unwrap, veréis que el unwrap no está como en el otro vídeo. Está completamente, ¿veis? Completamente ya hecho desde cero. Habría que volver a hacer un mapping. En este caso, pues lo que sé, pues voy a hacer un box como lo hice en el otro vídeo. ¿Vale? Y aquí ya tendríamos el mapping, que es exactamente el mismo que hice en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Pero como os digo, para simplemente quitarlo todo, le damos a, seleccionamos todo, UV, este se me dice que no, porque ya lo he quitado antes, Materials, ¿veis? Y ya se queda como al inicio. Ya tendríamos nuestro objeto reseteado y podríamos empezar desde cero. Esto también es viable en vez de hacerlo con todas las partes del objeto. Imaginemos que no nos gusta una parte del objeto, lo podemos hacer solo con esta. Seleccionamos esta, le damos a UV, Materials y, digamos, borramos todo lo que tenemos hecho y empezamos otra vez a hacer un unwrap, hacer un testeo, un render to texture, volveríamos al inicio, ¿vale? Y es una forma muy rápida de hacerlo sin tener que estar, digamos, bolita por bolita y quitándolo y quitando las cosas. Bien, dentro de aquí, pues básicamente lo que mejor se suele utilizar es el UV Remove y el Bitmap Photometric Path, como he dicho antes, donde aquí veríamos las texturas asignadas al objeto. ¿Vale? Que en este caso ya no se usan, ¿vale? Pero digamos aquí las podríamos cambiar todas como he explicado antes. Bien, ahora nos vamos a ir a un objeto más complejo. Vamos a irnos a la segunda opción, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí. Como veis, aquí tengo la estación de Atocha. ¿Veis? Esta es la estación de Atocha, modelada por nuestro amigo Miguel Talgo 3, nuestro gran maestro Miguel Talgo 3. Aquí tengo la estación modelada. ¿Vale? El modelado de Miguel Talgo 3. Aquí, como veis, hay muchas piezas por texturizar. Esto es una estación inmensa de Atocha, ¿vale? Que se está remodelando, se está retexturizando. Pero bueno, yo os la enseño así. Como veis, tengo aquí, ¿vale? Esta es en negro. Esto está en negro, que pone Missing Material. Esto es porque yo utilicé, o bueno, se utilizó en su día, ¿vale? Unos shaders de Kuyu, de los primeros que sacaron, que hoy en día con el 3D Max actual no es compatible. Entonces yo no podría seguir trabajando sobre esto que ya teníamos hecho. Entonces tendría que empezar desde cero. Entonces, ¿cómo quito todo, absolutamente todo, sin tener que ir uno por uno? Pues voy a utilizar justo lo que os acabo de explicar un minuto antes. Seleccionaría todas las piezas con control A, o seleccionando las que yo quisieras en este caso, pero bueno, en este caso seleccionaría, porque yo aquí, bueno, si yo aquí hago un unwrap, pues estaría el unwrap que tendría en su día hecho, ¿veis? Aquí estaría el unwrap hecho en su día de esta cúpula, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es quitarlo todo, o sea, voy a quitarlo todo y lo vamos a quitar de aquí, pero lo vamos a quitar de manera sencilla y rápida. Vamos a seleccionar con control A, en Utilities vamos a resetear todos los materiales, porque ya no voy a utilizar los Missing Materials, en vez de ir uno por uno. Ahora me voy a ir aquí, vamos a ver en la pestaña More, UV Remove, y le digo, vamos a convertirlo, perdón, antes en Mesh, todo convertido en Mesh, si no, no me va a dejar, si no me va a dar un error. Le digo UV fuera, Materials fuera. Ahora va a tardar un poquito, porque claro, son muchísimas piezas, y como veis, acabo de dejarlo reseteado por defecto. Ahora ya podría empezar a texturizar de nuevo la estación, ¿vale? Y empezar a hacer todas las piezas, texturas fotorrealistas por aquí, la cúpula de cercanía, las marquesinas, las torres, los pilares y demás.
Bien, como veis, este objeto, que es una estación, esto es muchísimo más complejo que la catenaria. Bien, entonces aquí habría que plantearse ciertos aspectos o tener en cuenta ciertas cosas a la hora de texturizar. Por ejemplo, como veis, tengo estas cúpulas del parking, ¿vale? Vamos a dejarlas aquí, solo visualizado, ¿vale? De estas cúpulas del parking, que si yo, por ejemplo, hago un unwrap de estas cúpulas, me va a generar un unwrap de todas las cúpulas que tengo aquí, ¿veis? ¿Vale? Entonces yo ahora hago un flapper mapping, por ejemplo, va a tardar un poquito porque tiene muchas aristas, muchos vértices y demás, ¿vale? Y aquí tengo despiezado todas las cúpulas. Esto no es viable hacerlo así. ¿Por qué no es viable hacerlo así? Porque estamos utilizando una hoja de textura, son muchas piezas y estoy utilizando una hoja de textura entera solo para esto. Como he explicado en el vídeo anterior, lo que interesa es intentar optimizarlo. Pero si yo esto lo reduzco mucho en una textura de 1024 por 1024, si yo esto lo reduzco así, se va a ver una textura muy pixelada o muy granulada o con muy poca resolución y no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, pues lo que podemos hacer, a esto voy a cortar el unwrap y de hecho se lo voy a quitar, ¿vale? Te voy a quitar el unwrap. Lo suyo es lo siguiente. Lo interesante de esto, por ejemplo, voy a poner aquí en la perspectiva del top, ¿vale? Lo interesante o lo recomendable en este caso, a ver si soy capaz aquí, ¿vale? Es, por ejemplo, coger solamente una. Es decir, vamos a coger el mesh, lo vamos a convertir en poly para trabajar mejor. Vamos a coger solo un elemento, ¿de acuerdo? Lo vamos a desachatar. Me lo voy a quitar de aquí. Vamos a utilizar Detach. Detach simplemente es para, como habéis visto, con la herramienta Detach, o si luego quiero volver a agruparlo, cojo esta y la herramienta Attach, y lo que hago es volverlo a linkar, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer con este aspecto es lo quito de aquí, lo genero en un cupola de acampamentos, ahora ya se queda en objeto 13, y voy a texturizar este objeto solamente. Voy a coger aquí, le voy a hacer un unwrap, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a hacerle un unwrap. Veis que está aquí. Le hago un flapper mapping. Veis que el mapping es mucho más grande. Y ahora aquí así ya puedo reducirlo. ¿Vale? Puedo reducirlo aquí y dejarlo, por ejemplo, en esta esquina, para que me entendáis. ¿Vale? Entonces ya es. Esto ya tiene bastante más resolución que si hago todas las piezas a la vez, que me ha generado cuadritos mucho más pequeños. Entonces en esta textura de 1024 por 1024 voy a hacer todo el parking. ¿Vale? Simplemente meto todo el parking. Entonces, cojo aquí, lo dejo aquí en esta esquinita, ¿vale? Y cierro. Y ahora lo único que tendría que hacer es con la herramienta de movimiento, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de aquí de verlo. Perspectiva. Vamos a ver, con la herramienta de movimiento vamos a centrarlo a sus ejes, ¿vale? Para que hacemos, nos vamos a la parte de la tercera pestaña, Affect Pivot Only, ¿vale? Y lo centramos al objeto y lo aliamos en el mundo, digamos, en el viewport, lo transformamos, lo escalamos y ya lo tenemos aquí. Nos vamos a la guía superior frontal, lo vemos bien, nos vamos al top. ¿Y ahora qué haríamos? Bueno, pues ahora nos vamos aquí, nos volvemos al apartado del Modify y ahora lo que voy a hacer es copiarlo. Simplemente con la tecla Shift, ¿vale? Voy a copiarlo, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y le voy a decir que me lo va a copiar y que me lo copie dos veces. ¿Vale? Y ya me lo ha copiado aquí y aquí. ¿Vale? Ahora simplemente lo voy a copiar aquí. Voy a ver cuántas líneas tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13. Pues bueno, cojo esta. Con la tecla Shift dejo pulsado. Copio y le digo que me lo haga 13 veces. Me lo hace 13 veces. Y si yo ahora oculto este objeto, ¿veis? Ya tengo esta línea. ¿Vale? Y todos estos cuadros, todos estos cuadros tienen el mismo unwrap, es decir, va a coger la textura desde el mismo punto. ¿Entendéis la idea? La idea es que siempre coja de esta hoja de textura de 1024 por 1024, solamente coja esto. No es necesario hacer una textura entera para todos los objetos, ¿de acuerdo? No es necesario. Entonces, simplemente volvemos a hacer así y ahora ya como tengo esta línea, ¿vale? Veis que tengo aquí, lo podemos poner aquí un poquito mejor, ¿vale? Como tengo aquí esto de aquí, vamos a coger nuestros objetos, que son estos, ¿lo veis? Lo podemos ver de este, vamos a quitarnos, pues será seguramente este no, ni este tampoco, vamos a coger de aquí a aquí, ¿veis? Y ahora con la herramienta de movimiento selecciono todos estos objetos, ¿vale? Y con el Shift lo vuelvo a mover,
¿Vale? En este caso, bueno, no lo he movido bien, ¿vale? Pero me entendéis la idea, lo vamos a mover aquí así a su sitio. Eso es. Lo habré movido sin querer, lo vamos a mover aquí y le voy a decir que me lo copie tres veces. ¿Veis? Ya los tengo copiados aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora quito este, la cúpula, veis que ya tengo todas, absolutamente todas las piezas de la cúpula del parking con la misma hoja de textura. ¿Vale? Si yo pinto aquí, si yo texturizo aquí, ¿vale? Simplemente me va a hacer, ¿de acuerdo? Me va a coger toda la misma hoja de textura aquí. Antes de hacer este copia, lógicamente habría que hacerle un render to texture, ¿vale? Para sacar la sombra, se hace un render to texture de este, ¿vale? Y cuando tenga la sombra de este, me vale para todas estas. De esta manera, con un cachito de hoja de textura, tendría toda la cúpula de la parte del parking. ¿Vale? Y no utilizaría una hoja de textura entera, estoy utilizando solamente una parte. Y estoy optimizando mucho, porque ahora, por ejemplo, si yo quito todo, me voy a la perspectiva, me busco por aquí. A ver, yo lo he dejado objeto 53, 54 en el nombre normal, pero le puedes poner nombre, le podemos poner un nombre de tal manera que a nosotros nos sea más fácil encontrarlo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí, tenemos esta, vamos así, si como podemos seleccionar la cúpula por aquí, que no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a seleccionar la cúpula cubierta andenes. Vamos a ver dónde estaba, creo que estaba por aquí. A ver si soy capaz de verlo. Entonces ahora lo que quiero es quitar aquí. Ahí está, cúpula de aparcamiento dentro de model. Aquí está. ¿Vale? Entonces ya tendríamos una en una, ¿vale? Con todas texturizadas. Pues ahora sería básicamente hacer lo mismo, por ejemplo, pues con este tope superior, ¿vale? Pues cogeríamos uno, le daríamos un unwrap, ¿vale? Aquí utilizaríamos lo mismo que hemos hecho en el vídeo anterior. Sacaríamos un UV template para saber dónde nos pillaría. Yo ya sé, como habéis visto antes, que o sea, estaría aquí. Pues entonces yo lo voy a poner en este caso aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces texturizaría simplemente este, le haría render to texture, texturizo, aplico la textura con el QU Materials, ¿vale? Y un text if, por ejemplo, creo que me entendéis la idea, ¿vale? Para que, ¿vale? Con un text if, no más, un bitmap, ¿vale? En este caso no tengo ninguna textura creada, ¿vale? Voy a coger, yo qué sé, esto que es negro, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. Vamos a coger por aquí la perspectiva otra vez. Vamos a irnos aquí. Y si yo, por ejemplo, ahora le asigno, ¿vale? Voy a hacerlo así. Y que se vea, se va a ver negro, evidentemente, ¿lo veis? Ya se ve negro. ¿Vale? Entonces yo ahora, una vez que está asignada esta textura o el render to texture, ¿vale? Simplemente o voy cogiendo todas y las voy asignando la textura o simplemente asigno la textura y como he hecho antes, voy copiando las piezas una a una según voy necesitando. O sea, lo suyo es texturizar la pieza. Es importante recordar que para hacer el render to texture, lo suyo es tener todas las piezas visibles para que generen sombras, ¿vale? Como exactamente lo hemos explicado en el vídeo anterior. Y luego, una vez que tenemos todo texturizado, pues ya vamos copiando, ¿vale? En nuestra pieza ya texturizada y simplemente va a coger un cachito de la hoja de textura de 1024 por 1024 y no va a tener mayor problema. Y aquí igual se va a ver negro. ¿Por qué? Porque en el unwrap, al verse negro, ¿vale? La textura que yo he cogido, aquí no hay nada, está negro, pero entendéis la idea. Pues esto sería hacerlo con todas las partes de la estación. Por ejemplo, aparte de esto de la alta, pues por ejemplo, se podría hacer con las columnas. Las columnas, no esto, si yo hago un unwrap de todas las columnas, ¿vale? Me ocuparía muchísimo espacio. Hacer un unwrap de todas estas columnas, aunque sea un flapper mapping, que ahora se va a volver loco a sacar aristas, ¿vale? Va a tardar un poquito porque tiene muchísimas aristas. No es lo mismo hacer un unwrap si es que no me peta el juego. Fijaros qué barbaridad. ¿Vale? Fijaros qué barbaridad de columnas hay aquí. Texturizar esto con una textura de 1024x1024 se va a ver muy mal. ¿Por qué se va a ver mal? Pues porque por la sencilla razón de que son piezas muy pequeñas. Entonces, lo suyo no es eso. Lo suyo es simplemente, vamos a quitar el unwrap. ¿Vale? Vamos a quitar el unwrap, ya tenemos el unwrap. Entonces, lo suyo es simplemente cogernos una sola columna. Nos cogemos una columna, desachatamos. ¿Vale? Dejamos los pilares, cogemos este pilar. ¿Vale? Y a este le hacemos el unwrap. Aquí hacemos el unwrap.
¿Vale? Buscamos dónde está, acá saber dónde está, veis, está aquí escondidito, ¿vale? Hacemos el unwrap, siempre quitar zoom, ¿vale? Hasta poder seleccionarlo, hacemos un flapper mapping y fijaros ahora cómo ahora, que esto es una sola columna, ahora sí tiene mucha resolución. ¿Por qué? Porque ha cogido una sola columna, entonces no es lo mismo los cachitos que había aquí de columnas que coger esta. Ahora simplemente, por ejemplo, me lo puedo llevar a la parte superior, vamos a ver si aquí, vamos a llevárnoslos a la parte superior, aquí. ¿Veis? Me lo llevo a la parte superior porque ya sé, ya, como habéis visto antes, tengo aquí un cachito y aquí tengo otro cachito. Pues aquí utilizo esta parte de textura y en esta hoja de textura tendría el pilar, el techo del parking y esta cupulita de lo del parking. ¿Vale? Y ahora ya lo único que tendría que hacer es esta columna, vamos a centrarla a sus ejes para que me aparezcan los pivots en su sitio. Como veis, ya aparecen en su sitio. Volvemos al Modify y ahora ya la copiaría tantas veces como fuera necesario. 4, 5, 6, 7, 8. Pues pum, ¿ves? Y todas las columnas se me van copiando. Y ya tendría esta columna texturizada con una hoja de textura solo y un cachito de hoja de textura. Estamos optimizando este objeto, esta estación, una auténtica barbaridad y así. Aquí tendré que utilizar muchas hojas de textura, es decir, intentaré utilizar una hoja de textura de 1024x1024 para meter todas las piezas posibles, otra de 1024 para meter todas las piezas posibles, y así, una de 1024 para meter todas estas piezas y estos pilares, y así. E intentar maximizar y minimizar la cantidad de texturas a aplicar y sobre todo de no generar tantas hojas de textura, de no generar aquí, si yo lo haría como lo he enseñado al principio, generaría unas 15, 20 o 30 hojas de textura. De esta manera voy a generar 4 o 5. La carga en el juego es muchísimo inferior y encima se va a ver mejor, porque como os he enseñado antes, a hacer el unwrap a todos los pilares o a todos los techos del pilar, lógicamente no tienen la misma resolución hacer un unwrap a todo esto que solamente a una pieza. En algunos casos no nos va a quedar más remedio que hacer un unwrap a todas las piezas, pero como veis, estas piezas que son similares no tiene ningún sentido hacerle un unwrap a todo el conjunto de piezas. Se le hace a una, luego se van copiando, se reponen y se quitan. Y poco más. Y bien, como última, digamos, último tip para no hacer este vídeo muy largo, luego en otro vídeo pues os enseñaré más cositas, ¿vale? Como os he enseñado en el vídeo anterior, pero lo vuelvo a explicar aquí, muchas veces al acercarnos a algún objeto, ¿vale? Este desaparece o no desaparece entero, desaparece la cúpula, conforme me voy acercando en el juego desaparecen las cúpulas o desaparecen la valla o desaparecen los pilares, no sabemos por qué. Bueno, pues esto es simplemente hay que arreglarlo con un reset XFON, siempre. Igual que si la pieza tiene animación, imaginaros, yo qué sé, que agujas de reloj son animadas y se van moviendo. Y si yo exporto la animación, la aguja no se ve a este tamaño del reloj, se ve a un tamaño gigantesco y decís, ¿qué está pasando aquí? Si yo he hecho mi aguja del reloj, la he reducido con la herramienta Scale, lo exporto bien, está centrado a sus ejes y se ve mal. Bueno, pues es simplemente porque hay que hacerle un reset XFON a la pieza. ¿Cómo hacérselo? Pues como os explico en el vídeo anterior, para arreglar estos temas de que desaparecen piezas de un objeto y cuando te acercas se quedan invisibles o que animaciones que salen completamente deformadas y gigantes, ¿vale? Simplemente nos vamos a la herramienta Utilities, ¿vale? Nos vamos al reset XFON y en la herramienta seleccionada, da igual que sea un poly, un mesh o lo que sea, ¿vale? Le damos al reset selected. ¿Vale? Vemos aquí en Modify que ya está seleccionado, ¿vale? Que está centrado, él ya ha hecho su ajuste de los ejes y de las aristas y ya no tendríamos ese problema. Se puede hacer un reset XFON a lo que es absolutamente todo en los objetos, pero a veces no lo hace bien. ¿Veis? Si yo hago aquí un reset XFON, seguramente estas aristas me las va a arreglar. ¿Vale? Reset selected, habéis visto, pero habéis visto lo que ha hecho. Me ha girado la pieza, me lo ha, digamos, me lo ha pues desconjaringado. Además, no funciona el control Z, con lo cual es importante que el reset XFON no lo hagáis con todas las piezas a la vez, sino que el reset XFON lo hagáis pieza por pieza, para que así, cuando hagas un reset XFON de una pieza, vamos a abrir otra vez la atocha, ¿vale? Para que así, cuando hagáis un reset XFON, voy a quitar otra vez todas las. Vamos a hacer un unwrap, vamos a hacerlo otra vez rapidito. Para que lo veáis, veis, me dice que no porque lo tengo que editar en mes. Vale, me sale atar por todas las piezas. Esto me va a saltar por cada una de las piezas que tengo, que no son pocas. Entonces me dice que tiene que ser un editable mes, por eso lo hemos creado al principio. Entonces es importante, como digo, hacer que el reset XFON para re resetear todas las aristas se haga. O se intente hacer pieza por pieza. Siempre es bueno, ¿veis? Todas las piezas. Esto se va a volver loco aquí, pedirme ahora. Vamos a dejárselo pulsado el Enter hasta que termine. ¿Ve? Ya está. ¿Vale? Pulsamos Enter y terminamos antes que estar clicando. ¿Vale? Entonces ahora lo voy a convertir todo en mes.
Volvemos aquí, le decimos que el UNRWA 0 va a tardar un poquito y ahora le decimos que el material cuando termine, ¿veis? Y ya está bien. Entonces, lo suyo es hacer un RecxForm solamente a esta pieza. RecxForm, RecxSelected, RecxForm, RecxSelected, RecxForm, RecxSelected. ¿Ves? Él solo lo va a ir corrigiendo. Y si tenéis algún problema de visualización, ¿vale? Es mejor hacerlo así que hacerlo todo a la vez, porque puede crear problemas, ¿vale? Y bueno, espero que con estos pequeños trucos y con estos pequeños consejos a la hora de texturizar y de optimizar vuestro objeto, ya sea sencillo o ya sea más complejo, os ayude a que vuestro objeto se vea relativamente bien dentro del juego y que sea, digamos, muy optimizable y que dé un alto rendimiento. Como digo, esta estación que es de Atocha, si yo no la optimizo, la bajada de frames puede ser de entre 15, 20, incluso 30 frames si yo empiezo a hacer hojas de textura 15, 20 o 30. Lo suyo es hacerla todas en 5, 6 o 7 hojas de textura, normal, lo que sea necesario, pero lo mínimo exigible. Y como os he demostrado en el vídeo anterior y en este, optimizarlo para intentar que las hojas de textura estén lo más comprimidas posible. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle un buen like. Dentro de poco más vídeos de la serie 3D Max y Train Simulator, explicando ya cosas un poquito más complejas, entraremos en materias un poquito más complejas. Y nada, espero que os haya gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de railsim.es. ¡Hasta luego!